Avance informativo en el sistema de información comunitario, SICOM. Con el saludo cordialísimo para todos nuestros televidentes del Sistema de Información Comunitario Telesicom, mucha atención. Nariño se ubica en el puesto número 21 en el Índice Departamental de Competitividad en el año 2024. En el marco del Foro de Productividad y Competitividad 2024, se presentaron los resultados del Índice de Competitividad del Departamento de Nariño con el objetivo de identificar áreas de mejora y oportunidades que fortalezcan las capacidades empresariales, la productividad y las pymes de esta región. El evento contó con la participación de representantes de entidades nacionales, entre estas el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Impulsa Colombia Productiva, el Consejo Privado de Competitividad y la Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación. Se analizaron 102 indicadores agrupados en 13 pilares del Informe Nacional de Competitividad del año 2023-2024, donde Nariño obtuvo la posición número 21 con un puntaje de 4.57 sobre 10, ubicándose por delante de los departamentos de Caquetá, Córdoba y Sucre. El informe destaca que el departamento de Nariño lidera actualmente el indicador de educación básica y media gracias al notable desempeño del cuerpo de docentes. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos en el indicador de innovación, donde registró una puntuación de 1.22 sobre 10. Bueno, estamos adelantando un foro sobre productividad y competitividad para el departamento de Nariño, en el cual hemos querido convocar a un conjunto de entidades del nivel nacional, pero también del sector privado, orientadas a lo que implica el desarrollo económico y productivo, tanto en el país, pero también a nivel territorial. Esto con el objeto de dar a conocer algunos de los elementos centrales de la política de reindustrialización que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional, básicamente desde el Ministerio de Comercio, pero también desde Impulsa y Colombia Productiva. Y de igual forma poder contar con la presencia del Consejo Privado de Competitividad, que adelanta una serie de análisis y estudios y elaboración de diseños que nos permiten medir cómo va evolucionando tanto la producción como la competitividad de las economías, en este caso del departamento de Nariño. Todos estos elementos lo que nos brindan son una serie de referentes que son fundamentales para que en el cumplimiento y en la implementación y ejecución del plan de desarrollo los tengamos presentes en el momento, digamos, de ir avanzando tanto en el proceso de reindustrialización del departamento, pero también en toda la activación de los sistemas económicos del departamento y los sistemas productivos. Hoy hemos estado con el doctor Luis Alfonso Escobar, esperando por supuesto su pronta mejora, determinando, analizando cuáles son los factores, no solamente en Pasto, sino en las diferentes provincias, como la provincia de Abades, que cubre desde Samaniego, cubre Santa Cruz de Guachavés, cubre La Llanada, cubre Sotomayor, cubre Providencia, para poder generar condiciones de asociatividad y los retos para poder llevar a los territorios oportunidades mercantiles, de trabajo, de transformación, que den unos medios ambientes económicos factibles para que las empresas o los diferentes factores agrícolas se cimenten y puedan llevar a que empresas crezcan o se sostengan y tengan salida del territorio. Entonces, con el gobernador esperamos que ese plan de desarrollo, que lo ha contemplado sobre la división en 5 mundos, se generen los ámbitos de trabajo para que cada una de las subregiones pues puedan encontrar el camino de la competitividad, de la protección empresarial y de la transformación, que es lo que buscamos. Hay una realidad que beneficia a nuestro departamento y que esperamos hoy, a través de la Comisión Regional de Competitividad, podamos potencializar la capacidad instalada que tenemos para beneficiar a una cantidad de unidades productivas. Con la alcaldía pues la potencializaremos y con la gobernación expanderemos a todo el territorio de nuestro departamento, pensando inicialmente en el sector moda, pensando en esa cadena productiva como la del café y en tecnología que abarca de forma transversal cada uno de los sectores económicos de la región. Con la implementación de la línea estratégica número 3, Soberanía Alimentaria, Productividad y Competitividad, aprobada en el Plan de Desarrollo Nariño, Región País para el Mundo, este gobierno trabaja para liderar programas que impulsen la economía regional, promuevan también la reindustrialización y también los sistemas productivos enfocados en la economía popular, social y solidaria, que transforma el sistema económico en el próximo cuatrenio y fortalezca las relaciones comerciales de emprendedores, microempresarios y unidades productivas.
Es el Sistema de Información Comunitario Telesicom con los hechos y las noticias más importantes que ocurren en el departamento de Nariño.